Estamos en un sector populoso de la capital. Este es el cuarto incendio de la semana. Los vecinos hacen lo imposible. Se presume que hay personas dentro. Señores, esta es la situación. Mi nombre es Rogelio, presidente del Mojón Movimiento Joven Nacional. Mírelo ahí. Hay una niña ahí adentro y hay un fuego y hay que salvarla. Señorita, no me grabe la desgracia, que la desgracia ajena no se graban. Usted va a coger con una desgracia. Ey, usted mire, tómese una cubeta usted. Tómese una cubeta usted. Usted, caballero, tómese una proteína que está bien flaco. Hagamos una fila aquí rapidito. Comando, comando, podemos ir.
ustedes, ¿por qué usted no ayuda con lo que sea? Se va a retornar, don Enrique, ¿no? El diablo, ese tipo está ayudando por parte. Muchachos, una huelga que tenemos, una huelga deuda que estamos. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en estos momentos? Bueno, que los tutumpotes y los oligarcas de este país se han olvidado de la gente de abajo. Se están chupando la sangre de la gente de abajo. Están acabando con nosotros. Sí, gracias, que se compañero. No aguantamos más allá. ¿Tú crees que aquí esto estemos? Es una locura. La gente no entiende. Uno hace todo por ellos. Disculpe lo que voy a decirle, pero.
estamos en boca de todos. Hemos cometido errores. Se burlan del cuerpo de bomberos. Hay que tomar una decisión. No vamos a hacer el hazme reír de la gente. En mi humilde opinión, quizás sea momento de que usted renuncie. ¿Qué dices, Falaz? Antes de que su nombre ruede por los suelos, señor. ¡Nunca! Digo, quizás sea el momento de alguien más joven. Sin experiencia, Falaz. Sin experiencia. ¿Sabes qué? Aquel proyecto, tal vez esta es la oportunidad. ¿Aquel proyecto? ¿Proyecto, señor? Esta es la oportunidad de presentarlo. No creo que sea conveniente. ¡Claro que sí! ¿Cómo no va a ser? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. Lo he visto. A veces las tormentas son buenas. Aquí está. Superbomberos. Llama al alcalde, Falaz. Coordina una reunión de urgencia. Vamos a presentar este proyecto. La imagen que manejamos en este momento, señor, me parece que no es la apropiada para un proyecto tan grande como... Olvídalo, Falaz. Lo haré yo. Yo lo apoyo, señor. Teresita, si ese hombre no te conviene, por favor, es un inútil. Ma, por favor, ahorita te puedo escuchar. Que me escuche. Es un inútil. Un buen hombre debe de proveer el pan, la luz, el teléfono, la escuela de la niña. Este es un mentiroso bueno para nada. Por favor, date cuenta cómo se metió en lo de Amway y en lo de las ventas piramidales. Terminó en el bote, ¿o no? ¿Y quién lo sacó? Con los ahorros de mi Teresita y los míos. Es un delincuente asqueroso. ¡Ay, hablando del diablo! ¡Y que se asoma! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, basta! No vas a armar ningún show como acostumbras. Esto lo voy a arreglar. Tere. Mecha, ¿qué demonios haces aquí? Por favor, quiero que sepas que yo no tuve la culpa. No quiero. Quiero que te vayas. Ni Laura, ni mi mamá, ni yo queremos verte. ¿No te das cuenta de lo que hiciste? Sí, pero es que no fue mi culpa. Quiero no, sí fue tu culpa. Sí fue tu culpa, porque por poco se muere la niña. Porque te pedí que la cuidaras y no lo hiciste. Así que no te quiero ver. ¿Me sabes? Entiende que no te quiero ver. Me importa un coño lo que vengas a decir. ¡Despierta! Camarón que se duerme, se le quema la casa con la hija adentro. ¡Pendejo! Estás al lado, como siempre. ¿Sí, Tere? Vete, por favor. Vete. Espérame. Es que yo no tuve la culpa. Quiero que sepas. Yo no la quemé, oye. Es que, ¿sabes qué? Ese es tu problema, que eres un irresponsable. Estoy harta de esperar a que madures, Francisco. Se acabó. Espérame, Tere. Al menos déjame saludar a Laurita. Quiero ver a la niña. Laura. Papá quiere verte. Hola, mi vida. Aquí nomás como tú me ves. Tengo lo mío, yo sé qué hacer. A cualquier hora vengo otra vez. Tenemos que promover esto, Gregorio, de nuevo, pues, señores, yo no le voy a fallar. Manténgase firme hasta terminar la lucha. Está bien, nosotros tampoco le vamos a fallar. Estamos con ustedes al final. ¡Atención! Barrio hay un corre.
perdono, lo que pasa es que... ¡Ah, pero eres tú, el del fuego! ¿Por qué es que estamos haciendo la huelga? ¿Cuál huelga? ¡La que estamos haciendo por ti con los bomberos! ¿Y yo qué tengo que ver con eso, ya? ¡Ah, tú no sabes! ¡Ah, pues pregúntale a ellos! ¡Ellos sí saben! ¡Corre! ¡Aquí! ¡Nos vemos el martes! Llama a mi casa, está en fuego, todo el mundo encendido. Joseando en el bloque, tú sabes, mi pana, que te por lo mío. Barrio calentón, tigre fogón, con los polifríos. Y esa que nunca se buscó, porque me busqué, ahora está dolido. Haciendo dinero, la calle me prepara. No fuerte, a mí nadie me para. Tú me tienes miedo, se te ve en la cara. Mira mis prendas, toditas son caras. Báñese. En todo lo que yo hago. Esos poquitos hay que ponerle desodorante. Y a la más grande hay que hacerle una lipo. ¡Qué gorda! Oye, aprovecha las mejores ofertas en Plaza Lama. Y gárate una tarde divertida para tu colegio conmigo. Mira, me gustó tu desempeño, ¿eh? ¿Cuál desempeño? Si veníamos corriendo de la policía y de todos los demás. Tú puedes ser militante del Mojón. ¿El Mojón? Sí, el Mojón, mi partido político, Movimiento Joven Nacional. ¿Qué me voy a andar metiendo tus partidos políticos revolucionarios si suficientes problemas ya tengo? ¿Eh? Porque lo que tengo es que juntar dinero para pagarle a mi hija las cosas. Ay, sí. ¿Y quién te dijo a ti que ibas a ganar? ¿Eh? No, para nada, se quemó mi casa. El salario inicial será de 50 mil pesos, por supuesto, para los que pasen el entrenamiento. ¿50 mil pesos? ¿Cómo? ¡Maldito delincuente! ¿Quiénes son ustedes? ¡Los ladrones! ¡Carajo! ¡Conmigo no hay quien se meta! ¡Maldito! ¡Desgraciado! ¡Suéltame! ¡Suéltamelo! 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 ¡Alto ahí! Dígame sus últimas palabras. Que soy un huevón, es lo único que tengo que confesar. ¡Ay, cuidado de ahí! ¡Ayuda, ladrones! ¡Me quieren violar! ¡Policía, me quieren violar! ¡Mamá! ¡Me está moviendo con la caja nueva! ¿Qué? ¿Qué? Hablándole por DM, la vieja. Ay, que estos son malos coritas con Happy, ¿eh? Camina, vamos, camina por ahí. Camina por ahí. Venga, denle la información ahí, entreguen todo lo que tengan de balón encima de uno. Se están violentando los derechos de ciudadanos. ¿Usted sabe a quién usted tiene aquí detenido? Ah, ¿qué? Al presidente del Mojón. Mire, muchacho, esa boca sucia. No, el movimiento. Movimiento Joven Nacional. Hay como 500 mojonistas en este país ya. No, hombre. Rogelio Pérez. Pero me dicen Stalin. ¿Usted? Francisco González. Pero me dicen Mecha. Dije que sale, pero me dicen Mecha. ¡Sí! ¡Él! ¡Él! Nosotros conocemos nuestro derecho. Necesito una llamada. Tú lo que necesitas, mi loco, es irte a bañar, manito. Vamos, vamos, vamos. Vamos para allá. Vamos, Blanquito Guanabí, vaya para allá. Es un pueblo que tiene que jugar. Es un pueblo que tiene que jugar.
paso. Ponte para acá. Tranquilo. La limpieza, Blanquito. ¿Cuál limpieza? La limpieza, Blanquito. ¿Cuál limpieza? Yo no tuve nada. Ahora aguanta. Tú y tú. Y tú, pónganse claro. Señores, paz, paz. Yo puedo ser el vocero de ustedes. Nosotros somos de la misma clase. Nosotros nos estamos oprimiendo. Nosotros tenemos que imitar a Cuba. Mantenernos unidos. Cuando viene a ver lo que estamos aquí es por un disparatico. ¿Tú qué hiciste? ¿Qué hizo él? Mató uno, él. Diablo. ¿Qué es lo que tú dices? Ay, perdón, caballero. Buen provecho. Está hablando mucho. Encárgate del gorila, me falta. Espérate, gorila, no moche. No le hagas caso a este hombre. Mira, hermanito. Para atrás, todo el mundo. Dale papel, gorila. Para atrás, dije. Mira, papel, gorila. Todo el mundo para atrás. Encárgate del gorila. Yo soy amigo tuyo, gorila. El gorila, las cosas no son así, gorila. Llévate de mí. Si tú te llevas de mí. ¡Suéltame, guau, guau, guau! Yo. O me respetan o me respetan. Muchachos, ya tengo esto controlado. Ármese que quedan dos todavía. No. Me estoy dando a respetar aquí. ¿Qué es lo que usted quiere? No suelto nada hasta que no me cambien de cárcel. Vamos a cambiar de momento. Vamos a cambiar de momento. También con mis amigos, ¿eh? Sí. Agarre ahí la gente, venga, usted también, venga. Cuidado. Venga, pues, venga, ahí. Vamos. Camina por ahí, camina, pía. Dile a este loco que deje su show aquí en la cárcel, yo que tengo relajo aquí. Es un abuso policial, ¿eh? Oye. Muchas gracias por lo del asuntito aquel. Ah, lo del... Sí. Bueno, eso. Mi nombre es Rogelio Pérez, pero me llaman Stalin. ¿Stalin? Sí. Bueno, cuando yo vi que querían abusar de ustedes, mi sangre revolucionaria inmediatamente se activó. Así somos nosotros, revolucionarios. Mucho gusto. Yo soy Francisco González, pero pues todo el mundo me dice Mecha. Mucho gusto. Yo soy Ángel. Justo. ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Por qué terminaron aquí? Pues, todo comenzó con un fuego que acabó con mi familia y después me topé con este que tenía tremenda huelga armada, nos agarraron y aquí estamos. A ver, ¿un fuego? Sí, un fuegazo. Y nosotros mismos tuvimos que apagarlo porque los bomberos nunca aparecieron. Eso sí, por eso le armé su huelga. Con Rogelio no se relaja. Ya. Siento mucho la muerte de tu familia. ¿Muerte? ¿Mal te dijo? No, ¿cuál muerte? ¿Me abandonaron qué? Ah, ella cambia todo. ¿Pero qué hiciste? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué te abandonaron? Yo estaba en mi casa con mi mujer. ¡Mecha, despierta! No quiero que me llamen de la escuela otra vez. Tiene que hacer la tarea. Lo que más me gusta de todo esto es que voy a hacer esta tarde el negocio de nuestras vidas. Repíteme lo que te dije. Repíteme lo que te dije. Sí, lo de la niña y la escuela. Y entre... ¡Ay, ya sé lo que me vas a decir! Ya te conozco. Que no confías en el Bitcoin. Chula, el Bitcoin es el negocio del futuro. Chulo. Pero yo no vivo en el futuro. Yo vivo en el presente. Y en este presente, la que tiene que pagar las cuentas de toda la casa soy yo. Porque soy la única que trabaja. Teresita, yo te prometo de verdad. No me prometas nada. Quiero resultados. Necesito que ayudes a la niña con la tarea, que la ayudes con el experimento y que no me vuelvan a llamar de la escuela porque la han hecho 3 veces. Ay, ¿y entonces qué voy a hacer con la cita? ¿Llevamos a la niña con Maléfica? No. Mi mamá tiene una reunión en el partido. Ella sí trabaja. El único de esta familia que no trabaja eres tú. ¿Cómo ves? Está bien.
tengas bonito día, mi vida. Te quiero. Hablando solo otra vez. Ay, ven y dame un beso de los buenos días, mi vida. Papi, ¿te cepillaste? ¡Los dragones no se cepillan los dientes! ¡Qué asco! Quiero que me cuentes cómo ves experimento. No sé cómo presentarlo. ¿No? Pues eso necesita ayuda de papi, entonces. Yo te voy a ayudar, pero primero tenemos que subirnos al camión de bomberos. ¡Vamos! Y... ¡manguera de bombero! ¡Listo! ¡Casco! ¡Camión listo! ¡Hop! Y... ¡listo! Vamos a ver su presentación. Bueno, papi. Mira. Es un prototipo mini robot que lanza CO2 y apaga fuego en lugares difíciles de llegar para un bombero. ¿Así la vamos a hacer? No me siento segura. Ay, mi chiquita. Bueno, pero eso no importa. ¿Y sabes por qué? Porque eso nos pasa a todos. Y eso, pues, siempre se supera. ¿Mm? Además, yo estoy seguro que nos va a ir muy bien. ¿Y sabes por qué? Porque vamos a estar por toda la web. Y va a ser todo un éxito. ¿Mm? Y vamos a ser millonarios. No, papi, de eso no se trata. Esto no es para tus negocios. Esto es para salvar vidas. ¿Entiendes? Bueno, sí, también, pero pues el dinero es muy importante para vivir, Laurita. Ya lo vas a entender cuando estés grande. ¿Mm? Bueno, pero por ahora te voy a dejar aquí para que sigas ensayando y ahorita regresa papi. Sí, don Tulio. Sí, claro que sí. Bueno, es un negocio de pirámide, pero es un poquito diferente y siento que funciona muy bien. Voy rapidito y se lo explico. Bitcoin. Bueno, para mí es la granja del futuro. No se preocupe, para eso estamos. Yo voy personalmente y se lo explico. Ok. Papi, ¿tú me prometiste que me ibas a ayudar? Don Tulio, tengo un negocio muy importante que atender aquí en mi casa. Ya no voy a poder ir. Ya cerró. Ya sé. Ay, Laurita, es que cuando me despierto tan temprano no tengo cabeza para pensar. Y además me estoy muriendo de hambre. ¿Tú no quieres comer algo? Sí. Yo también. ¿Y si hacemos unos huevitos para los dos? Sí. Va. ¿Tú vas primero? Claro. Bueno, y ahorita regreso y te ayudo con lo de tu proyecto, ¿sí? Sí. Papi, ¿quieres los huevos fritos o estrellados? Y lo demás es historia. Ángel Ezequiel Linares. Soy yo. Póngase. ¿Y ahora? ¿Qué mosco le picó al viejo para buscarme? ¿Al viejo? Fui yo quien lo convenció. Bueno, ya, como sea. Abraham, quiero salir de esta posilga. Abraham. No tan rápido. El juez puso alguna condición. ¿Condición? Que te unas al cuerpo de bomberos. ¿Bomberos? Bomberos. Ni los sueños. Obstrucción en las vías públicas. Bloqueo de bombero en situación de emergencia. Coño, por tener un león. Usted la mascó de lo mío. Definitivamente mi respuesta es no. Ochalela, con una casa quemada. ¿De cuánto estamos hablando? 5 años de prisión. El entrenamiento dura 3 meses. Prefiero estar preso. ¿Sin dinero? ¿Sin tarjeta? No te dejes joder del capitalismo. Carlos Marx. A mí no me interesa ser bombero. No quiero. 5 años contra 3 meses.
No, 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 es que no quiero ser bombero. Es eso, no quiero ser bombero. Recuerda que tu abuelo es muy exigente. De todas maneras, ya vas a estar ahí unos días y luego ya, si necesitas, digo, apoyo moral, aquí estamos también. Oh, claro, ya nosotros somos un equipo. Sí. ¿Eh? Necesitamos gente comprometida. Honesta, de verdad. Capaz. Sí, que sean audaces con el fuego. No, no, el fuego déjamelo a mí. Digamos que voy al entrenamiento. ¿Qué podrás hacer por ellos? Tú eres el de la huelga. No, no se lleve de los aires. Todos merecen una oportunidad. Los pájaros de un tiro. Vamos para afuera y se careló. ¿Cómo vas? Al diablo, porque se tiene que ser el diablo que va manejando esa vaina. ¿Qué te pasa? Toma direccionado, saca la lengua, el neno. Vale. Tiene que ser un perro manejando. Mira tú. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ángel! Bien, amigo, somos la gente del mojón, ¿te acuerdas? ¿Qué pasó? ¿Ya nos saludas? ¿No te acuerdas que casi te salvamos la vida en la cárcel o qué? Míralo. A ver, que les quede claro una cosa. A partir de ahora, tú y yo no nos conocemos. Él lo dijo, doctor, que tira cuerpo y te sacarán los ojos. Ángel. Tú, vete. Ay, perdón. ¿Dónde que se inscriben? Gracias, mi cielo. ¿Otra vez ustedes? El destino revolucionario nos está uniendo, camarada. Hoy nace una nueva generación de bomberos. Una generación unida. Una generación de hombres resistentes. Hombres llenos de pasión. Individuos valientes. Con cualidades incomparables. Hábiles. Fuertes, con resistencia, llenos de coraje, con fortaleza, con equilibrio. Con un alto coeficiente intelectual, al elegir los hombres que desde hoy entregarán sus vidas para salvar la de otros. Nuestro jurado tendrá una difícil tarea, porque ser bombero es un honor, una entrega, una disciplina. Ser bombero es ser un héroe. Wow. ¿No me habías dicho que tu papá era bombero? Papi, ¿cómo así? ¡Mami! Papi es bombero. ¿Bombero? ¿Qué bombero ni qué bombero? Si es un cobarde que le tiene miedo a todo. Uno más de sus embustes, mentiroso. Llámalo si quieres. A ver, niña, cuélgale. Hoy iniciamos una nueva era de los bomberos. Recibirán el curso con los más altos estándares de entrenamiento militar, dirigido por un oficial egresado con honores de los marines, piloto de la Guerra del Golfo, buzo especializado en rescates, ganador de varios premios como francotirador. Mi nombre es Enrique el Fiero. Pero para mis amigos, soy el señor Satán. Obviamente para ustedes no.
¡Escúchenme bien! ¡Bastardos! ¡Bolas de mierda! ¡Pedazos de mojón! Sé que están aquí solamente por el dinero. No todo. Porque me parece imposible que alguien se atreva a interrumpir mis palabras cuando estoy tratando de dar instrucciones en este recinto sagrado. ¿Cuál es su nombre, bola de manteca? Rudecindo Sosa. De hoy en adelante, Rudecindo Sosa se llamará Boliche. ¿Cuál es su nombre? Boliche. Eso es violación a los derechos humanos. Martin Luther King cuando dijo, yo tengo un sueño. Una vez más, mis instrucciones son interrumpidas por una rata asquerosa. Es que usted le estaba diciendo a él unas cosas. ¿Cuál es su nombre? Rogelio, pero me dicen Stalin. De hoy en adelante, este individuo se llamará rata asquerosa. En este lugar no existen los derechos humanos. En este lugar, mi palabra es ley, batuta y constitución. ¿Y este quién se cree? Hitler. ¡Ay, Hitler! En este momento he sido interrumpido una vez más por algún imbécil que no entiende que estoy tratando de dar instrucciones en este mi recinto. Avestruz retorcida. ¿Te crees muy lista, avestruz depravada? No, señor, no. ¿Cuál es su nombre? Cristóbal Parker, como el de la telenovela. De ahora en adelante, su nombre será avestruz retorcida. ¿Cuál es su nombre? Avestruz retorcida. Te encuentras en el nido equivocado. ¡Ay! ¿Quién se atreve a dejar sonar el celular cuando estoy tratando de dar instrucciones a mi personal? ¿Saben qué es peor que una bola de manteca, una rata asquerosa y un avestruz retorcido? Un baboso que deja sonar su celular mientras yo estoy en mi recinto sagrado. ¿Cuál es su nombre? Mecha, señor. De hoy en adelante se llamará Mecha Corta. Vienen muy mamoncitos el día de hoy. El que ríe al último es porque entendió el chiste más tarde. En 5 minutos, abajo, bien vestidos. Bienvenidos a mi infierno. El que está mojado. El que está mojado. Es un gran mojón. Es un gran mojón. El que está cansado. El que está cansado. Es un maricón. No estamos cansados. Oiga usted, señor. ¿Qué diablos quieres, Mecha? Solo quería decirte que entré al entrenamiento de bomberos, ese que estaban anunciando en la televisión. ¿De verdad? ¿Ahora vas a ser bombero cuando tú le tienes pánico al fuego? Nada más de verlo te paralizas. Hasta se te corta la respiración. Ay, mijita, es que esta nueva generación de hombres no sirve para nada. Y quiero que sepas que si estoy aquí es porque quiero ser un bombero. Un héroe para ti y también para la niña, Tere. Mecha. Ella te quiere a ti, al verdadero, al real. Ese es el verdadero héroe. A ver, ¿eres idiota? Te haces, te pregunto. Mecha. Mecha. Ay, te colgó, mi amor. Qué grosero. ¿Sabes?
¿Sabes qué va a pasar si te cachan hablando por teléfono? Dámelo. ¿Sabes qué va a pasar? Nos van a castigar a todos para siempre, ¿eh? ¿Sí o no? Sí. Sí, digamos que tú tienes un 10% de probabilidades de cambio, nosotros un 90% de probabilidades de ser castigados. Así que la cuestión aquí es cómo hacer que unos muertos como tú no nos afecte. Dale para atrás, Harry Potter, que te lo entendió. Es que tengo un exceso en el proceso bioquímico neuronal que me hace decir todo lo que pienso impulsivamente. ¿Cómo le dijo este? Como la diarrea, pero con palabras. Sí. Dámelo. Él no entiende, no es una broma. Casi pierdo a mi hija y a mi familia. Mira, no es nada personal, toma. Tienes que ir al psicólogo. Dámelo. No, no es nada personal. Dámelo. Dame mi celular. Dame mi celular. Cuida eso con tu vida. Él me dijo que lo cuidara con mi vida. Dámelo. Y lo voy a cuidar con mi vida. Ay, pero qué fuerte tú estás. ¡Dámelo! Ay, toma. Ay. Te acabo de entregar mi vida. ¡Arriba, inútiles! ¡Pedazos de fiacol! ¡Arriba, motherfuckers and some bitches! ¡Arriba, hijos de...! ¡Ay! ¡Pobre muchacho! Debió haber pasado mal la noche. ¡Hecha! ¡Arriba, inútil! ¡Pedazo de estiércol! En un minuto quiero verlos en los baños, en otro minuto en el desayuno y en 5 minutos bajo el sol. La mujer de un bombero. La mujer de un bombero. Apaga el fuego. Pero como no lo hace, se lo apaga el lechero. Se lo apaga el lechero. Vamos, cuatro ojos, obsérvelo. ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Levántese, niña! ¡Vamos! Señor, permiso para hablar. ¡Hable! Usted está usando un sistema arcaico de los años 60 y queda claro que ese estímulo irracional no sirve. ¡Me importa un coño! ¡Levántese! Pero como no lo hace, se lo apaga el lechero. ¡Se lo apaga el lechero! ¡Levante las piernas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bola de grasa! ¡Lo estoy mirando! Perdone, señora, que yo soy nuevo. ¡Eso no alcanza para rescatar ni a su propia hermana! ¡Muévanse! ¿Ya está bien agarrado? Lento, muy lento. ¿Eh? Espérame. 90% de probabilidad de esto. No, pero no lo sueltes. ¿Bajando? ¡No! ¡Ya dejes el maldito celular, que te concentres! Mi abuela es una bruja. Y mi esposa es Calipé. Una vieja se comió. 400 cocos secos. ¡Adelante, por favor! Otro día amaneció. ¡Vamos, gusanos asquerosos! ¡Vamos, señoritas, vamos! ¡Vamos, vamos, por Dios! ¡Mi pelo! ¡No se vaya a arruinar las uñas! ¡Ay, no, señor, no! ¡Agache la cabeza, muerazo! ¡Vamos, adelante, bola de animales! ¡Ay! ¡Está caliente, está caliente! ¡Vamos, gordo! ¡Pensó que me iba a engañar! ¡Adelante! ¡Con la panza por dentro! ¡Ándele! ¡Avance! ¡Esa grasa! ¡Úsela de energía! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡No se detengan por ningún motivo! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiempo toda la noche para divertirse, ¿eh? O sea... ¡Eres mi héroe! ¡Vamos, arriba! ¡Inútiles! ¡Me largo de aquí! ¡Son unos idiotas! ¡Todos! ¡Me largo! ¿Qué están pensando, por Dios? ¡Dale!
¿Te lo dije o no te lo dije? Definitivamente, este no es un lugar para mí. Así que muchas gracias por todo, pero ya me voy. Ángel, por favor. Al menos una vez en tu vida termina algo. No pienso entrar en el juego. Así, por favor, entiéndelo. Le prometí a los jueces que ibas a cumplir con tus horas de servicio social. ¿Le prometiste a los jueces? Se lo prometí. Pero si yo no soy bombero, y ni mucho menos ninguno de esos idiotas. ¿No te das cuenta? ¡Aprovecha la oportunidad, carajo! ¡Conviértete en alguien útil! ¿Útil? Sí. Los muertos no son útiles. No pienso terminar como mi padre. Que te quede claro. Ángel, pues esto o la cárcel. Tú eliges. Continúa rebelde el nieto. ¿No quiere aceptar el accidente de su padre? Hay cosas inevitables. Estaba en un lugar peligroso en un momento peligroso. ¿Cómo va el nuevo personal? Ah, maravilloso, genial. Viento en popa. Qué bueno, Falas. Todos mis esfuerzos están enfocados en los resultados de ese equipo. Si fracasamos, no habrá otra oportunidad. De eso estoy seguro. Créame, será magnífico. Inolvidable. Se lo puedo asegurar. ¡Motherfuckers! ¡Bola de inútiles! ¡Gusanos asqueros! ¡Echa! ¡Levántese! ¡Cállense el perro! ¡Sas! ¡Perro viralata que no dejan dormir, hombre! Hoy también amanecieron mamoncitos. Los quiero en 5 minutos, arrastrándose desde aquí hasta el campo. ¡Motherfuckers! ¡Soy un inútil! ¡Soy un inútil! ¡Soy un enano! ¡Soy un enano! ¡No tengo vida! ¡No tengo vida! ¡Soy un gusano! ¡Soy un gusano! ¡Vamos, ratas, vamos! ¡Abajo, rodando! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Adelante, Arquímedes! ¡Vamos! ¡A subir a esa cuesta! ¡Vamos con todo! Laurita. Laurita, mi amor, no te vayas sin despedir, mi amor. ¿Qué pasó? No pongas esa cara, mi amor. Ya todo el mundo sabe lo que pasó. No, ma. Tengo miedo. Es mejor ir mañana, hoy no. Ya hemos platicado tú y yo que en esta vida hay que aprender a enfrentar los miedos, ¿sí? Los miedos siempre van a existir. Pero depende de ti si los haces tus amigos o tus enemigos. ¿Juntas? Juntas. Eso. Que tengas bonito día, mi amor. Ey, ¿al mal tiempo? Buena cara. Eso. Bye, mami. ¡Vamos, Pecha! ¡Sigue ahí! ¡Agárrese tubo! A ver, niño Popis, ¿se lastima su humanidad? O sea, niño Popis. ¡Déjelo, vamos! ¡Adelante! ¡Vamos, Mecha Mechita! ¡Mecha Mechita! ¡Arquímedes! ¡Señor! ¡Arquímedes! ¡Señor! ¡Cuando le hable, haga caso! ¡Sí, señor! ¡Ponga atención y continúe! ¡Sí, señor! Oh. ¡Vamos! ¡Avance! ¡Aviéntese! ¡Ándele, rata asquerosa! ¡Ayúdame, Alanín! ¡Con todo negrito, por Dios! ¡Tome la decisión! ¡Es usted el padre, el abuelo de los mediocres! ¡Vamos, conserve el equilibrio! ¡Un bombero tiene que tener equilibrio fuerte! ¡Oh!
azteca. ¡Vamos, rata asquerosa! ¡Vamos, mesita chiquititita! ¡Vamos! ¡Por Dios! ¿Cuántas personas tienen que morir antes de que usted entienda que no debe ser un celular? A ver, alguien que le explique al señor las disciplinas de esta academia. ¿Y qué se supone que es esta cosa? Le explico. Uh-huh. Esto no lo hice yo. Señorita Laura González, imagino que su proyecto es invisible. No veo nada. Bueno, profesora, usted sabe, en mi casa se quemaron todas las cosas. Pero a usted no se le quemaron las manos. No se le quemaron. ¡Profe, mira! ¡Fue de maldad! ¡Quémela! 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 ¡Salte! Adelante. ¡Salta! Sí, ahora voy yo. Ya vi cómo es. ¡Salte! ¡Voy! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Avestruz! ¡Señor! ¡Salte! Sí, señor. Sí. Escúcheme. Sí. Sí. Su padre quería un hombre. Sí. Su madre quería una niña. Una princesa. ¡Salió usted! ¿Qué clase de ser humano es usted? ¡Quiero ser bombero! ¡Entonces salte! ¡Señor! ¡Ahora! ¡Ahora salte! ¿Venga tú? ¡No! ¡Mierda! ¡Papel! ¡No! ¡Tú! ¡Ayuda! ¡Esto es asqueroso! Yeah.
niña? Ay, mucha, qué bueno que llegaste. Qué bueno, ni qué bueno. Ya llegó el espíritu del mal. Ay, doña Fefa, por Dios, estamos viendo lo de la niña. Deja a Dios en paz. Si algo pasa irresponsable, va a ser culpa tuya. Mamá, por favor, yo apenas le acabo de avisar. Por eso digo, yo apenas me estoy enterando y tu mamá ya me está echando de pestes. Esa niña tan responsable salió genéticamente idéntica a mí, no a esta cosa. Coño, mamá, deja la vaina. Oh, my God. ¿La buscaron en las canchas, en algún otro lugar? Sí, pero no aparece por ningún lado. Y ella no ha salido del colegio. Debe estar escondida por ahí. ¿Saben qué? A mí se me hace que ya sé dónde puede estar. Nos tenías muy preocupados, ¿sabes? Estoy mal. ¿Y por qué estás mal? Porque no presenté el proyecto de ciencias. ¿Y eso qué importa? No está mal. ¿Y sabes por qué? Porque tú no tuviste la culpa de nada de lo que pasó. De absolutamente nada, Laurita. Mira, en esta vida tenemos dos opciones. Huimos ante los problemas. Y si huyes, pues se van a repetir una y otra vez. O los enfrentamos y aprendemos. Y en esta vida, la opción que tú y yo vamos a tomar es aprender. ¿Ok? Pero, papi, todos se burlaron de mí. Pero ven acá. ¿Quién se burla de ti? ¿Y eso qué? ¿Qué tiene que se burlen de ti? A ver, ¿cómo dice papi? El que ríe al último... ríe mejor. Sí, pero el proyecto de ciencias es la semana que viene y no sé cómo hacerlo sola. ¿Sola? ¿Sola? ¿Estás ahí? Yo estoy aquí. ¿Estamos solos? No, ¿verdad? ¿Estás sola? No, porque aquí está tu papi, que es un super bombero. ¿Eh? Yo te voy a ayudar. Te lo prometo. Papi, tú siempre prometes. ¿Sabes qué? ¿Verdad que sí? Deme la manita y nos vamos. Nos vamos. ¿Cómo? Necha, Necha. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo coño la vas a ayudar tú? Pues llevándomela. Si ¿cómo la voy que a te la vas a llevar? ¿Cómo que se la va a llevar? ¡Te la gato sobre mi cadáver! Por eso me llaman Fefa la Grande. Vas a ver. Mamá. ¡Vamos, señoritas de pestañas largas! ¡Vamos, gusanos asquerosos! ¡Pedazos de mojón! ¡A ver! ¡Abre los ojos, rata asquerosa! ¡Una mañana nueva se presenta en sus días! ¡Deben aprovecharla, si no, no dejarán de ser pedazos de mierda!
¡Echa! ¡Echa! ¡Alguien puede hacerse responsable por la tarjeta! ¡Aquí más de las 3 de la mañana, señor! ¿Qué es lo que? ¡Saco la bolotalla! ¡Qué le pasa, Mecha! ¡Contrólese! ¡Le estoy hablando! ¡Señor! ¡Qué le pasa, Mechita! ¡Contrólese! ¡Contrólese! ¡Cálmese! ¡Controle lo que le pasa! ¡Sí, señor! Como vemos que el día de hoy su compañero Mecha tiene mucha energía. Hoy aprenderemos el uso de la manguera. 5 minutos abajo. ¡Hol! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Cámbese! ¡Abajo! Para alcanzarme allá. El día de hoy conoceremos los diferentes tipos de armas que utiliza el heroico cuerpo de bomberos para realizar su digno trabajo. Los camiones cuentan con un equipo de hachas y tijeras para cortar metal que se encuentran del lado derecho. Del lado izquierdo tenemos las mangueras. ¿Este camión también lo tiene del lado izquierdo, señor? ¿Por qué? Ah, bueno, mira, lo que pasa es que ese camión es rojo. Y como es rojo, es el color del Partido Comunista. Y el Partido Comunista es la izquierda. Del lado izquierdo para que se le quite lo bruto. Poche. También conoceremos los diferentes tipos de mangueras, sus diferentes grifos, dependiendo de la intensidad del fuego. ¡Avestruz! ¡Ay! La manguera, mi parte preferida. Para apagar fuego, señor. Usted agarre la manguera con firmeza, separando sus piernas, usando su cuerpo como un ancla, plantando los pies bien clavados en el piso. Apunta la manguera hacia el lugar donde proviene el fuego y abre la manguera. No se puede doblar de esa manera. Sí, señor. Cuando el agua está corriendo a 250 millas por hora. 250 millas dividido entre 3 y multiplicado por 2 igual a avestruz rebanada. ¡Es! ¡Rata asquerosa! Presente. Proceda a abrir la primer manguera. Collito, el gozún. ¿Qué coño está usted diciendo? Pienso y luego existo, dijo Descartes. Yo prefiero ver cómo los muchachos lo hacen y luego le meto mano yo. Señor, yo puedo abrir la llave del agua. Haga lo que usted quiera, señor Mecha. ¡Oh, mío! Son un verdadero desastre. Estos guanajos son una catástrofe. ¿De qué hablas, Nicolás? No sirven para nada. Los informes dicen que es un equipo de primera categoría. Sí, para recoger la basura. No sé qué pasó con las calificaciones. Alguien se equivocó. Cometimos un error. Falas y yo revisamos los... Escúchame, Lobo. ¿Qué propones? ¿Puedes identificar a los más aptos y trabajar con ellos? Estos pendejos no tienen huevos. No llegan a ser ni alitas de cucarachas. Mi mejor consejo es que hagamos unas nuevas pruebas de admisión. No. Imposible. El alcalde viene en menos de una semana. Perderíamos el proyecto. Lo siento mucho. Lobo. Siempre lo hemos dado todo. ¿Te acuerdas de la jungla en Colombia cuando construimos un puente de la nada y con gente común y corriente?
Este es el momento de hacer lo imposible. Es que... Es ahora o nunca. Mi honor está en juego. ¡Vamos, señoritas, vamos! ¡Reunión! ¡Muévanse! Voy a mostrarles un video. Es muy importante que pongan atención. Necesito que sepan que cualquier similitud con la realidad no es ninguna coincidencia. Pongan muy bien atención a todo lo que sucede. Desespera. No, no, ya me voy. Definitivamente esto no tiene nada que ver conmigo, así que me voy. Uno nunca sabe en qué secreto está el tesoro. Venga para acá. Eso es muy importante para usted. Quiero que sepa qué fue lo que sucedió ese día y por qué razón fueron llamados los bomberos. ¡Ayuda! Tenemos un 9-14 y necesitamos refuerzos. ¡No me dejes solo! Quédate aquí, no salgas, ¿me entiendes? ¡No me dejes solo! ¡Tengo miedo! Mi trabajo es salvar vidas, sabes que soy bombero. ¡Prométemelo! ¡Te lo prometo, hijo, te lo prometo! ¡Permiso, bombero! ¡Vamos, muévanse, muévanse! Ese desastre. Los miro y lo único que veo es gente común y corriente. Intransigentes, inútiles, que no sirven para nada porque lo único que les importa es el dinero. Quiero que sepan que ser un bombero se necesita mucho más que un simple entrenamiento. Se necesita querer al prójimo, salvar vidas humanas. Ayudar al necesitado. Ayudar a la gente que se encuentra en desgracia. Si no son capaces de hacerlo, prefiero que se dediquen a vender camotes, patatas y papayas, si así les place. Prefiero hacer cualquier cosa antes que terminar muerto como mi padre. ¿Padre? Usted puede hacer lo que le dé la gana. Ángel Linares. Me parece que mi trabajo en este lugar ha concluido. ¡Lárguese, coño! ¡Y llévese al viejo con usted también! Pero Ángel, cálmate, cálmate. Ángel, tu padre fue un héroe, Ángel. Bueno, sí, pero mira, tómalo con calma. Tienes que estar orgulloso porque murió con un... A ver, yo no quiero la lástima de nadie, yo no quiero tu ayuda. ¡No me empujas! ¡Te estoy tratando de ayudar! ¡No! ¡Nadie! ¡A nadie! ¡Me está empujando! ¿Qué está pasando aquí? ¿Tú quién eres? Es mi hija. ¿Tú la trajiste aquí? Es que se quemó mi casa y mi proyecto de ciencia se destruyó. Y mi papi me prometió ayudarme a hacerlo. Eres un idiota, ¿lo sabías? ¿Saben que yo me largo de aquí? Necesito respirar aire limpio. ¡Ángel! No, ¡déjenme en paz, por favor! Vámonos, Lamita, necesitamos marcharnos de este lugar. ¿Marcharse? No. Aquí están las personas más valiente y heroica que conozco. ¿Nosotros? Bájale algo, muchacha, ¿eh? Tú debes de ser boliche, ¿verdad? Ajá. Ustedes salvan las vidas de las demás personas sin esperar nada a cambio. Yes. Tú, ¿por qué viniste? Yo quería ayudar a mi gente, como patriota que soy. Y lo más cercano a un patriota es un bombero y aquí estoy. ¿Y tú? ¿Yo? Quiero desarrollar equipo moderno y eficaz para el cuerpo de bomberos. Y yo, como representante de mi comunidad, creo que nosotros también podemos. Mi amor. Alguien me enseñó que hay un héroe en cada uno de nosotros. ¿Un héroe? Ahí hay dos. Y de eso se trata, de encontrarnos, de encender ese héroe que hay en cada uno de nosotros. En ti,
¿Por qué esperaste hasta ahora para mostrarme la muerte de mi padre? ¿Eh? ¿Por qué? No estabas preparado. Para ti siempre he sido el culpable. ¡Eso es mentira! ¡Yo estaba ahí! ¡Lo dejaron morir solo en la calle! ¡Nadie fue a rescatarlo! ¡Absolutamente nadie! ¡A ti nunca te dolió la muerte de mi padre! Tengo que recordarte que también era mi hijo. Es la razón más importante por la que estoy aquí. Pero no es la única. Jonas, 18 años. Murió sin el equipo necesario. Norman, 22 años. Asfixiado. Carlitos, 19 años. Sin la máscara. Ninguno tenía el entrenamiento adecuado. Has vivido de fiesta en fiesta. Has hecho lo que te ha dado la gana. Incluso has tratado hasta de matarte en carreras. Pero yo no puedo revivir a tu padre. Lo único que puedo hacer. Lo sé. Lo único que puedes hacer es crear un equipo para que eso cambie. Si lo logramos, pude cambiar el sistema. Van a invertir en academias. ¿Cómo estás tan seguro? Créeme, todo podría ser diferente. Aquí está su inepto cuerpo de bomberos, a su entera disposición. Písenos, maltrátenos, escúpanos, pero que sepa que siempre, siempre estamos listos para el entrenamiento y a sus órdenes. Señor, ¿cómo se encuentra usted, señor? Feliz, ¿verdad?
Ya vio lo que dice la nota en el periódico. Es una belleza. Son increíbles. ¿No le parece? Se me ocurre que podemos hacer una gran presentación. Convocar a todos los medios. Convocar a la tele, a la radio incluso. Que todo mundo se entere de estos muchachos. ¿No le parece, señor? ¿Estás seguro, Falaz? ¿No nos estamos apresurando? Este es el mérito suyo. Hay que presumirlo. Bueno, pues manos a la obra. Gracias, querido amigo. Donde por primera vez a la prensa se le ha abierto las puertas para presenciar su entrenamiento físico. Todo lo que hemos entrenado el día de hoy será recordado como el día del ojete. Object Job Training. Pongan atención, bola de ratas. Porque estaremos siendo vigilados por la prensa. Nos acaba de ser reportada una situación. Es un 1322. Señor, un 1322, una cocina incendiada. Probabilidad 95% de gas. Tenemos que evitar que se propague lo más rápido posible, señor. ¿Ya oyeron, bolas de ratas? Sí, señor. ¡Vamos, señoritas, vamos! ¡Pilotos, a unidades! Directamente para acá, y ustedes son parte de esto. Aquí viene el equipo élite de bomberos. No se pierdan cada detalle, manténganse sintonizados. A ver, aquí mismo, ¿dónde es? Voy. Dice que en 5,000 centímetros vamos a dar vuelta a la izquierda. A ver, explícate, ¿cómo que 5,000 centímetros? Concéntrate, por favor. A ver, dice 1 ra. ¡Ya, está bien! ¡Calle primera! ¡Calle primera, ok! Y de ser sexto grado para presentarnos su proyecto científico, la alumna Laura González. Días. Les presento el CPAC. Es un carro a control remoto que posee dos extintores que puede activarse a distancia y en lugares muy difíciles de llegar para un bombero y así salvar la vida de ellos. Todos los chicos hicieron trabajos realmente excelentes, pero hay tres ganadores. El tercer lugar corresponde a la alumna Lady Mota. Jaime Díaz.
Se lo lleva la alumna Laura González. Tu padre. Todas las redes están llenas de información. Lo siento. Y hasta aquí ha sido todo. Gracias por asistir. ¿Qué te pasa? Laura, ¿qué te pasa? Laura, ven aquí enseguida, Laura. Laura, mi amor. Laurita, mamá. Laurita, ¿qué pasó? Mi amor. Lo siento, me tengo que ir. ¡Ey! 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 Tarde, como siempre. Pero felicidades. Tu hija ganó en primer lugar. ¿Pero usted sabe quién soy? Oiga, yo lo conozco, ¿verdad? Usted es de los que renuncian. No soy de los que renuncian. Le quité la máscara a esos falsantes. Yo quería ser un héroe. Salvar vidas. Ser un hombre de bien. Pero te usan. Y al final te das cuenta de que no hay nada heroico en dar la vida por los demás. Pero no hay nada más gratificante que servirle a los demás. De ese sueño desperté hace mucho tiempo. La gente no lo sabe. Pero tú dejas tu sangre, tu piel en esto, todo. ¿Y al final para qué? ¿Para que no te valoren? Para que se burlen de ti. Para que no te respeten. ¿Te puedo decir algo, Ramírez? No necesitamos la aprobación de los demás para triunfar en la vida. Lo importante es que lo que hagas, lo hagas con el corazón. Eso es lo importante. Despierta de esa fantasía ahora que tienes la oportunidad. Y busca cosas reales. Vacaciones, doble sueldo, un buen seguro. Esta es la realidad. Tienes toda la razón. Pero
esta es tu realidad. ¡Eres un tonto! ¡Perderás a tu familia! Gracias a ti, la acabo de encontrar. Por ningún lado, no sé dónde está. A ver, cálmate, explícame, ¿qué fue lo que pasó? Pues te vio en las noticias. Ha de haber sido cuando estabas capitaneando esa banda de inútiles iguales a ti. Alguien intentó dañar la prueba, señora. Ay, por favor, no me andes con excusas ni con esas pendejadas. Bueno, ¿y la niña? ¿Dónde está? No sé, cuando yo salí a buscarla ya se había ido. Pero creo que se fue en la bicicleta. Tranquila, no te preocupes. Yo la voy a encontrar. Ay, por favor. Si tú no encuentras tu nariz en la oscuridad sabiendo que la tienes aquí. Mire, Fefa. Cállese la boca. Que este es entre mi esposa y yo. ¿Me entendió? ¿Entonces se llevó la bicicleta? Creo que yo sé dónde está. Yo te la voy a traer. Mecha. Tráeme a mi niña. ¿Falas? El material que tenían los extinguidores era inflamable. Alguien saboteó el proyecto. Solo tú y yo. Te metieron un gol. Fuiste tú. Tú lo hiciste. Pero no entiendo por qué. ¿Por qué era? Era nuestro proyecto. Era tu proyecto, Linares. Yo solamente fui tu sombra. El eco de tus ideas. Entregué mi vida a los bomberos y ¿qué tengo? Nada. No tengo dinero. Dinero no es la razón para ser bomberos. Es algo más profundo. La misión de salvar vidas. Yo estoy salvando mi vida. No quiero ser un fracasado como tú. Entonces estás en el lugar equivocado. Tú siempre estuviste en el lugar equivocado. Ellos buscan a alguien que los represente. Quieren hacer de esta pocilga un cuerpo de élite. Pocilga. Llamas pocilga a nuestro sueño. Ellos quieren hacer una empresa que produzca dinero. Y sin ti, yo soy el único candidato. ¿Hablas de privatizar los bomberos? ¿Hacer de esto un negocio? En la vida todo tiene un precio. Falas, no lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. Es mi mejor amigo. No lo hagas. Nunca me valoraste. Siempre viste por tus éxitos. Siempre viste por tus éxitos.
paz. Usted se hace cargo de buscar a la niña. Usted, de ahora en adelante, es usted el encargado del grupo. Vamos, vamos, vamos. ¿Para dónde, Arquímedes? A ver, no hay que hacerle caso a Arquímedes. La última vez tuvo razón. A la derecha. Es a la derecha. Vamos, vamos, vamos. A la derecha. Venga. Celular. Nada más quiero el celular. No te voy a hacer nada. Te lo prometo. Comandante Linares,
Mire, hay un 70% de probabilidades de que el robot no resista. Acuérdense que es un experimento. La verdad es que el calor está muy fuerte y el material no va a resistir. ¡Hay demasiado fuerte! ¡No podemos pasar! ¡Es una orden al Zipac! ¡Necesitamos el Zipac! Ok, confirmado. Rogelio, hay que traer a Zipac. ¿Seguro? Seguro. ¡Muchachos, traigan el Zipac! Hay un 99% de que yo no reciba algo así, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quién dijo que no? No. Sí. No, por favor, no. Ay, ayúdame, boliches. Por fin lograste tu sueño. Para que veas que una golondrina sí puede hacer un verano. Mi padre estaría muy orgulloso de ti. ¿Y tú? Mucho gusto, yo soy Rogelio, presidente del Mojón. Rogelio, presidente del Mojón. Señorita, con su esfuerzo podemos empujar el Mojón. ¡Viva la revolución, coño!